www.achiras.net.es, el portal de Girón. El 14 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra Diabetes. Como ustedes saben, la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible. Es decir, no nos contagiemos porque nos pinchemos, nos demos la mano. Sí, es una enfermedad. Si bien en algunos casos es genética, puede ser autoinmune, dependiendo del tipo de diabetes. La bandera nacional es uno de los tres símbolos patrios que representa al Ecuador y que como tal celebra su día cada 26 de septiembre. Instituciones públicas y privadas rinden homenaje al ávaro patrio. El 29 de septiembre celebramos el Día del Adulto Mayor. Personas que tienen su sabiduría, nos dan su sabiduría. Generalmente ellos son considerados excluidos de la sociedad por la edad que ellos tienen. Y en realidad la virtud, la paciencia, la sabiduría y las enseñanzas que ellos nos pueden dar vale mucho. Por eso este día es para ellos. El 8 de septiembre tenemos el Día de la Alfabetización. El 14 de septiembre, Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. El 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. El 24 de septiembre, Quito es declarado capital del Ecuador. El 26 de septiembre, Día de la Bandera. El 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo. El 29 de septiembre, Día del Adulto Mayor. Y un saludo especial que el 9 de septiembre, ayer justamente, la Asunción cumplió 166 años por su parroquialización. Alegra, por otro lado, la situación de algunas actividades que venimos desempeñando. Está concluida el piso sintético de la cancha. Claro, algunos ya dirán que está muy chico, otros que está muy pequeño. Ya saben ustedes, nuestros críticos de todo. Pero como institución, hacemos lo mejor que podemos. Entre los campos técnicos y todo ello. Con amor, con corazón, con respeto está lista y ponemos a disposición. Todo ello nos hace pensar que la municipalidad siempre va a ser y será el eje del acompañamiento del ser humano que transita por esta tierra hermosa. Desde el niño que es acogido en la guardería, nuestros adultos mayores, hoy integrados en un triple programa. El productor que ha podido sentirse en estos años acompañado, ayudado por la base económica productiva.